Los mecanismos alternativos de solución de controversias contemplados dentro del nuevo sistema de justicia penal se han perfilado como vías de solución de los conflictos en materia penal, que ofrecen rapidez, eficacia y favorecen a todos los actores involucrados en el caso. El titular del órgano administrativo desconcentrado especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, Rafael Mateos Pomian, señaló que estos elementos, brindan la posibilidad de resolver un conflicto sin la necesidad de llegar a un juicio oral. De igual manera, los mecanismos pueden llegar a favorecer no solo a personas físicas, sino también morales, como Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad. En el acuerdo reparatorio hay un facilitador que ayuda a acercar las posiciones de, de las personas. De las partes en conflicto, eh, en la conciliación hay una propuesta, hay una ayuda un poco más eh, concreta proponiendo o sugiriendo eh, los términos de este, de este arreglo. Las juntas restaurativas eh, encuentran su, su diferencia específica en que se trata de resolver conflictos comunitarios, no solo de personas. En números redondos, el órgano ha llevado 2.500 asuntos a arreglos conciliatorios, logrando recuperar para los ofendidos 1.200 millones de pesos. Atrás de esos 1.200 millones de pesos hay miles de personas que resultaron beneficiadas de la recuperación, de la reparación de, del daño que denunciaron. ¿Por qué? Porque en las carpetas de investigación podrá haber acciones colectivas que presentan... Grupos de personas, no solamente individuos. El imputado puede ofrecer la reparación del daño de manera proporcional, simbólica o diferida. Sí, te pago lo que te debo, pero te lo puedo pagar de esta manera: eh, en, en fraccionado. En, hasta eh, en un año se, se contempla esa, esa posibilidad. Se acepta, se suscribe el acuerdo reparatorio, que no es de cumplimiento inmediato, es de cumplimiento diferido, y la institución, en este caso el, el, el órgano, supervisa que el cumplimiento se, se, se dé en los plazos en que, en que fue comprometido. Sin protesta, sí, protesta. Gracias. ¿Puede pasar, por favor, a sentarse?